El primer avión eléctrico certificado abre la puerta a los vuelos ecológicos. Si bien no es el primer avión CAPA que levanta el vuelo con un motor eléctrico, sí es el primero con la certificación oficial de que cumple las exigencias de seguridad de la Unión Europea. Se llama Velis Electro y su fabricante es la compañía eslovena Pipistrel. Es un ultraligero biplaza de 6,47 metros de longitud, una envergadura de alas de 10,71 metros y una capacidad de carga de 172 kilos durante 50 minutos de vuelo, a una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. El Velis Electro se alimenta de pilas con una capacidad de 24,8 kWh, con dos paquetes de baterías, uno en la nariz y otro en la cola del avión. La recarga mediante paneles fotovoltaicos dura un máximo de 2 horas. El motor tiene un sistema de enfriamiento por líquido, incluidas las pilas, que durante la certificación demostró ser resistente a averías, fugas térmicas y otros fallos.